Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. Visiten nuestra página en www.angelmetropolitano.com.mx para estar bien informados. Denle click a la campanita, suscríbanse, denme like. Coméntenme si quieren saber algo sobre este tema de lo que son los horóscopos y la astrología. En esta semana vamos a ver los horóscopos del 28 de marzo, jueves 28 de marzo, hasta el 3 de abril, miércoles 3 de abril del 2019. Y bueno, vamos a ver pasar una luna en fase negativa. Y esto nos habla de una fase que nos ayuda a purificar, desintoxicar, sacar, cerrar, soltar, terminar. Es un ciclo que termina con esta luna de menguante. Bueno, ¿cómo son los Aries? Muchas felicidades, Aries, pues el sol ya está en tu signo. Los Aries, muchos dirían que son los chicos o las chicas más sexy del zodiaco. Definitivamente lo que vemos es que tienen un atractivo, un sex appeal muy fuerte. Son dinámicos, son curiosos, son divertidos, son entretenidos. Son aquellas personas que no pueden faltar en una reunión social. Son lo más entretenido del mundo. Y bueno, vámonos con los horóscopos. Aries, ojalá y te viéramos más tranquilo esta semana, pero realmente vas a estar un poco irascible, un tanto reactivo y bastante celoso o celosa, así que pon mucha atención. Para ti, algo va a estar haciéndote sentir incómodo, muy fuertemente incómodo, sobre todo en materia de la espiritualidad y toda esta cuestión que tendría que ver con tu terreno sexual. Y bueno, aquellas cosas que creíste que eran tuyas o que habían sido tuyas, en estos momentos ya saboreabas un poquito como la victoria, podías llegar a decir que estabas realmente confiado. Y podría ser que estos tránsitos planetarios te arrebataran algo que tú creías y considerabas que era tuyo. Bueno, alguien más se estará adueñando de cosas que creíste tuyas. Bueno, no son los mejores días para el amor, porque Marte, en tu caso, anda en tensión con Venus, y esto no es lo más bonito que te puede pasar, por supuesto que no. Y bueno, brotarán de ti, ya no brotarán esa poesía y ese arrebatamiento amoroso y esa inspiración o las canciones más bellas. No, ahora vas a estar al revés, un poquito reactivo, enojado, irascible, vengativo inclusive. Entonces, bueno, día de mucho cuidado, el día 31 de marzo. Pues la mayoría de la gente que te rodea debería esconderse de ti porque vas a estar peleando y pasándola bastante mal. El día 3, ese día sentirás que las cosas ya vuelven como que a su cauce, empiezan a retomarse, empiezan a caminar y te podrás sentir beneficiado y aliviado a partir de entonces. Tauro, para ti esta semana sugiero realmente que pongas atención y que no vayas a caer en la paranoia, porque vas a sentir que es insoportable el sufrimiento y que mucha gente a tu alrededor se han convertido en traidores. Esto de alguna forma te aconsejo que lo manejes por medio de la meditación y que hagas preguntas para no caer en los supuestos. Puede ser que dentro de esta semana vayas a ser el blanco de algunos malos comentarios, chismes, cuestiones que no te van a encantar y por lo tanto debes de saber de dónde vienen esas historias. Así que haz preguntas, preguntas inteligentes para poder llegar a conclusiones más acertadas. Para ti, no va a ser fácil olvidar todo esto que va a estar sucediendo esta semana. Le vas a dar mucho peso durante todo el año. Y de alguna forma, en la materia de espiritualidad, este Júpiter 2019 va a estar señalando aquellas cosas que necesitas aprender en la materia del manejo de energía, el manejo de tu intimidad. Todo este tipo de cosas son importantísimas para ti aprender a manejarlas este año. Así que deberás demostrar con hechos, no solo con palabras o promesas que te encanta hacer, de lo que eres realmente capaz. Podrías reflexionar mucho esta semana sobre lo que es realmente la fortaleza que te lleve a adquirir mayor resiliencia para poder sacar a relucir tus colores y de alguna forma sacarle provecho a estas configuraciones en el cielo. Los días 1 y 2 de abril vas a recibir sorpresas, sorpresas que en este caso van a ser lindas, para poder apoyarte, no perder la fe en la humanidad y sobre todo en tu destino.
destino, Tauro. Géminis, los días 28 y 29 serán tensos para ti. Te vas a despedir de marzo con mucha alegría, con muchas ganas de que se vaya y que no vuelva más y que se vaya lejos, lejos, lejos. En el sector de la amistad tendrás mucha luz entrando a tu vida. Serán momentos de estrechar lazos con las personas que realmente quieres incluir. Y de alguna forma, en esta casa de las sorpresas van a estar sucediendo cosas muy hermosas. Podrías llegar a estar un poquito envidioso o envidiosa. Ten mucho cuidado con eso, porque como que vas a creer que los demás les está yendo mejor que a ti. Esa podría ser una de las tendencias. Y bueno, lo positivo se comparte, así que recuerda compartir esa buena onda, esa buena vibra y todo tu cariño para lograr mejores cosas. En el sector de tu mente vas a tener una creatividad asombrosa que vale la pena cultivar y canalizar por medio del arte, hacer blogging, quizá publicar. Y a partir del día 31 de marzo empiezas a tener mucha inspiración, mucha, demasiada, de sobra para trascender limitantes y derribar conceptos que te limitaban hasta ahora. Cáncer, estarás cuestionando las motivaciones de las personas a tu alrededor. Probablemente hasta vas a castigar con mano dura a aquellos que ya cayeron de tu gracia. Vas a tachar de irrepetibles ciertas cosas que vas a considerar justo en estos momentos como un error y lo vas a estar dejando atrás, bueno, eso gracias a Dios, dejando atrás el pasado para ya no cometer los mismos errores. Los días 28, 29 y 30, esta luna antagonista va a empezar a traer gente a tu vida, competencia en el sector de lo profesional. Ahí es donde vas a empezar a sentirte como que empiezas a compartir espacio, empiezas a tener que ceder cierta posición. Entonces, bueno, se va a poner muy competitiva tu casa de lo profesional. Sin embargo, más adelante en el año, podría ser que gracias a tu resistencia, persistencia y perseverancia, vas a lograr ganarle a estos competidores. Así que no te preocupes, porque seguramente son competidores que por un momento vienen a querer sacarte de balance, pero son pasajeros. Leo, vamos a ver. El día 28 y el día 29 se te complica tu casa del trabajo, la salud y el territorio. Ahí es donde no vas a estar satisfecho con los resultados y las cosas que se están dando en tu vida laboral. Más allá de mediados de mayo, entonces ya podrás tomar decisiones y resolver estas incomodidades con oportunidad y diligencia. Pero por ahora, esta es una de las cosas que vas a tener que esperar, observar, ser paciente y dar un poquito de oportunidad a que las cosas avancen en el tiempo. Los días 30 y 31 vas a tener muchas cosas con las que distraerte y entretenerte, evadir un poco esa realidad que puedes llegar a ser molesta y perdonar o dejar esas cargas negativas que ya llevas a cuestas y de alguna forma. Yo lo que te recomiendo es desintoxicarte aprovechando, por ejemplo, el temazcal, ¿no? Que es una de esas cosas que pueden liberar energías muy pesadas. El día 1 de abril, no te equivoques, por cuestiones de soberbia y orgullo podrías arruinar cosas que significan o hasta ahora significaban mucho para ti, desde relaciones laborales, familiares o hasta amistosas. Virgo, para ti los días 28 y 29 estarás más romántico que nunca. Se van a prestar estos días mucho para soñar, ilusionarse. Podría ser que la gente a tu alrededor requiera mucho más atención de lo normal, mucho más dedicación, mucho más cariño. Tómate el tiempo para atender a cada una de estas personas con calma. Si tienes hijos, van a estar obviamente demandantes y van a demandar mucho más la cercanía de tu parte. Así que no te pongas ansioso, nervioso. Fluye con el universo, hay tiempo para todo. Los días 1 y 2 de abril van a ser importantes en cuestión de cumplir promesas, hacer promesas o dar tu palabra. Así que ten mucho cuidado de prometer cosas que a lo mejor van a ser imposibles de cumplir. En esta luna menguante lo que tienes que hacer es soltar, desintoxicarte, tomarte un tiempo, un respirito. Ya la próxima semana ya podrás ver si te comprometes o no. Yo no te recomendaría que esta semana dieras el primer paso para nada, que inauguraras o que dijeras, bueno, ahora es cuando voy a iniciar esta actividad. Lo mejor sería que lo planearas para después del día 5. Pero bueno, ten cuidado porque el error es andar corriendo por la vida a toda velocidad y no darse el tiempo para descansar. Así que
descansa. Y el día 3 podrían sucederte cosas un poquito místicas, fuera de lo normal y muy mágicas a tu alrededor, que pudieran llegar a incentivar tu curiosidad y llevarte a descubrir nuevas perspectivas. Bueno, tu vida se va a tornar muy emocionante después de esta semana. Libra, los días 28 y 29 vas a tener mucha tensión, así que libera todo ese estrés, déjalo ir, déjalo salir, sobre todo dentro del ambiente del hogar. Sentirás que ahí es donde hay mucho que hacer y quizá te venga bien estar más tiempo en otro lado. Los días 30 y 31, el amor es lo que te va a robar el sueño definitivamente. Estarás meditabundo y quizás hasta te vamos a ver soñar despierto o despierta. Esto va a ser muy interesante en ti. No siempre te suceden estas cosas, pero los días del 1 al 3 te ocuparás muy, muy bien, con mucha dedicación de tu trabajo, de tus asuntos personales. Solamente que ahí hay un Neptuno que posiblemente nos esté hablando de que ahora no te das cuenta, pero se están manifestando ciertos chismosos, ciertos espías, ciertos enemigos muy cercanos. Así que ten mucho cuidado. El día 3 estarás impulsivo o muy impulsiva, pero también muy intuitivo, así que no dejes de escuchar tu voz interior que te advierte de los males y del peligro. La luna nueva de Aries, que ya viene para ti, te va a ayudar a recuperar aquellas cosas que creíste por un momento que perdías, o que fuera del amor, del dinero o del prestigio, regresan a tu vida. Scorpio, te vamos a ver encantado de la vida, analizando, observando todas aquellas actitudes y conductas que están sucediendo entre la gente a tu alrededor. Vas a estar como ese psicólogo que está disfrutando para ver de qué va esa película. Yo siento que es como mucha intriga. ¿Por qué? Porque está Neptuno en conjunción a Mercurio, Mercurio retrógrado, un poquito de intriga, un poquito de estas cuestiones así como del cotilleo, dicen en España. Bueno, pues toma nota de todo y no dejes de lado tu superpoder analítico, porque quizá puedas descubrir qué motiva a estas personas a actuar de esta manera, una manera muy distinta. Ahora, los días 30 y 31 tendrás que buscar un espacio a solas para poder pensar y recuperarte un poquito lejos de todo. Vas a necesitar mucho descanso y si no estás cerca de tu hogar, pues lo más probable es que vas a extrañar demasiado y puede esto llegar a aflorar sentimientos de melancolía, de ausencia, de tristeza. Pero yo siento que con meditación deberías de ser capaz de dominar y de controlar toda esa emotividad que surge con la luna menguante. El día primero tu pasión va a incrementar. Esta pasión, esta alegría de vivir, estas ganas de vivir. Vas a necesitar un plan, un muy buen plan para llegar a tener aquellas cosas que quieres y que deseas. Serás muy creativo y esta energía te ayudará, obviamente por ley de atracción, a traer cosas más lindas a tu vida. El día 3 vas a tener mucho trabajo, ya vienen épocas en las que vas a sentir que uff, ahora sí no paro. Tendrás que solucionar desde los imprevistos típicos hasta pequeñas fallas de última hora en tu planeación. Más vale que para todo tengas un muy buen plan B, Scorpio. Bueno, Sagitario, esta semana te va a beneficiar muchísimo, pero una de las cosas que vas a tener que hacer es planear con mucha cautela, con mucho mejor precisión tus gastos, toda esta cuestión del dinero. Todo con respecto al dinero va a ser muy, muy importante esta semana. Los días 28 y 29 no deberías gastar demasiado. Pero bueno, el día 30 y el 31, por ansiedad o preocupaciones, es una posibilidad. Y bueno, sale este Mercurio de una emoción retrógrada, por fin va a empezar a traerte la planeación, a traerte los proyectos, a encaminar tus sueños, a darle ese movimiento hacia adelante. Bueno, posiblemente esta semana vayas a tener que planear muy bien cuestiones de viajes, cuestiones de visitas, actividades al aire libre. Y el día 2 aprovecha para poder descansar un poco, porque después del día 2 empieza a moverse todo con muchísima rapidez. El día 3, situaciones románticas o con los hijos te van a poner muy creativo, de buena onda. Vas a poder demostrar lo espléndido que eres, lo detallista y el buen corazón. Capricornio, te vamos a ver egocéntrico los días 28 y 29. Vas a obedecer a todos tus impulsos y una que otra pulsión, así que ten mucho cuidado. Pero bueno, el veneno
te vas a ver rico, sobre todo va a venir de la mano que te da amor y bueno, esta es una de las cosas que no puedes evitar. Una situación de doble moral se va a presentar esta semana, no sabrás ni cómo reaccionar, qué decir, qué pensar o qué hacer, pero tómate el tiempo y ten mucho cuidado de caer solamente en tus miedos. El día 30, escapar va a ser tu solución. El día 1, aquello vas a poder decidir si lo tomas o lo dejas. El día 2, te veremos ya perder un poquito el sentido común. El día 3, para cargar energía y llenarte de valentía y de coraje. La luna menguante no es la mejor luna para tomar decisiones, ni siquiera para iniciar o dar un primer paso. Así que ten mucho cuidado porque esta semana no es para iniciar nada. Aprovecha más bien para aligerar cargas porque ya para el mes de julio tienes que estar listo, libre y dispuesto para lo que viene a tu vida. Acuario, los días 28 y 29 la melancolía te va a visitar. No pierdas el rumbo porque de alguna forma esta tristeza no te va a encantar. Tu destino, recuerda que depende de ti, de la armonía que tengas para vivir tu vida día a día y no temas porque las cosas no van a salir tan mal. Ya verás cómo todo a su tiempo y precisamente el tiempo ya lo dirá. Los días 30 y 31 serás como un ave fénix que resurge de las cenizas. Eso te va a llenar de amor propio y de autoestima. Abre tus alas y sigue el vuelo. No debes dudar que mereces todo lo mejor, desde amor, felicidad, plenitud, dinamismo y entretenimiento. Todo es posible con la fuerza de tu corazón y los días 1 y 2 de abril necesitarás el apoyo de los amigos o hasta de la pareja. Estarás sintiéndote un poquito vacío y pues bueno, lo que yo te recomiendo es que no te desesperes porque lo que realmente queremos los seres humanos es estar con gente positiva, alegre, contenta, ¿no? Entonces de alguna forma, si vas a querer azul celeste, te va a costar Acuario, trata de equilibrar esas emociones para que no te alejen de las personas que amas. Y bueno, pues ya más adelante podrás lidiar con frialdad o la indiferencia de algunas que no te están tomando en cuenta, no te encapriches. El día 3 vas a tener libido alta, fertilidad muy alta y podrías estar un poquito desatado o desatada, así que domina tus bajas pasiones, Acuario. Piscis, la luna, los días 28 y 29 visita en tu sector de las amistades. No te niegues a pasarla bien, intercambia esas conversaciones. Tendrás días hermosos para fluir en esta área de tu vida, siempre y cuando no te pierdas en los conflictos internos ajenos, porque de alguna forma tus amigos podrían estar necesitando de tu compañía, apoyo, un poquito de dirección, un poquito de consejo. Ayúdalos, pero no dudes que el poder de estar atento a lo que dicen ellos, pues de alguna forma les va a ayudar a sanar. Y en alguna de esas tú también te liberas de algunos temores que has traído cargando. Bueno, no dudes que compartir el tiempo con tus amistades te va a hacer crecer. Van a ser días para realizar tus sueños. No sabrás ni cómo ni cuándo, pero tus sueños estarán manifestándose ya en la realidad. El día 31 debes evitar la indiferencia, la evasión y sobre todo la mediocridad. El día 1 debes reconocer que tú puedes ser tu mejor amigo o también tu peor enemigo que jamás has conocido. Paz interior, Piscis, el día 3 ya vas con más amor por la vida, haciendo planes y compromisos bastante saludables. Bueno, pues estos fueron los horóscopos de Ángel Metropolitano. Yo soy Lina Bullman. Que los ángeles los acompañen. Namaste.